Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es la sexta guerra de la temporada 9. Kenobi, nos enfrentamos a Super Andrómeda Skrulls. Y bueno, sí, otra vez Quake. Van a haber puras peleas de Quake, así que si no les gusta, pues ni pedo. Pero bueno, van a ver la pelea de Magi contra Dormammu. Y pues bueno, disfruten las tres peleas o cuatro que voy a tener con Quake. Así que bueno, comenzamos poniendo equipo Fi backup en esta guerra. Y pues me potencié tranquilo, no usé mucho potenciador porque pues bueno, ya estaba ganada la guerra, ya estaba definida. Y pues mi compañero había muerto contra el modo en el nodo 28, que es inmunidad a todo. Y bueno, estaba yo un poco preocupado sinceramente, por eso activé potenciador de invulnerabilidad como ustedes vieron ahí. Porque el heavy attack del modo a veces lo eludo al 100 y hay veces que no. Entonces diría yo que es un 50% de que yo pueda eludirle. Y el problema en este nodo es que si me golpea Modok, hay 10% de probabilidad por cada golpe que me da. Y el Heavy creo que son 3 golpes. Entonces prácticamente 30% de que me aturda. Y pues prácticamente esté ya definida la pelea y yo muera. Entonces estaba yo preocupado. Pero para que Modok me pueda hacer el heavy, mayormente tienes que, o sea, él te tiene que golpear en defensa para que así él sienta que tiene que usar el heavy. No sé si se han dado cuenta en otras peleas que han tenido que los luchadores mayormente usan heavy cuando tú bloqueas ataques en defensa. Entonces dije, Pepe trata de no bloquear ningún ataque, ahí bloqueé uno, pero justamente él se echó para atrás, entonces no hubo ningún problema. Entonces, eso es lo que yo quise hacer, nada más eludir todos los golpes y tratar de no bloquear absolutamente nada para que no me hiciera ningún golpe y no hiciera el gancho, porque pues si me hacía el gancho era prácticamente que me iba a golpear porque no estaba yo muy seguro. Y bueno, salió bien la pelea. En el siguiente nodo tenemos el nodo 34. Me pusieron a un Hulk Ragnarok. Sinceramente, esta pelea pues no tuvo nada de dificultad. Ya saben, nada más cargar los golpes fuertes, esperar a que eluda Quake, eludir yo el siguiente golpe y repetir el proceso una y otra vez y dejar que la conmoción se encargue de matar al enemigo. Y ya lo teníamos, apenas una carga de conmoción que le hice y ya le quité más de la mitad. Bueno, dos ahorita y ya nada más le queda 30% de vida. O sea que prácticamente ya en la siguiente que le cargue ya se va a morir. Y bueno, son 16 cargas que le hice ahorita. Creo que ahí no le hice el heavy. Pude haberle hecho el heavy y se acababa la pelea. Pero dije, ah, pues vamos a dejar que sobreviva un poco de tiempo más. Y bueno, se murió. Apenas se cargó la conmoción, se murió. Obviamente el nodo 36 no me tocaba a mí porque pues no llevé ningún inmune. Esperé a que lo bajara mi compañero Duque, el que había desgraciadamente fallecido con Ghost en el Modok. Y bueno, en el siguiente nodo que me tocaba Thor Ragnarok. Se lo pedí a mi compañero porque pues yo no había tenido muchas peleas en esta guerra porque pues como les mencioné al comienzo, fui backup. Y pues bueno, él tenía para usar al Spider Stark, pero le dije, mira, ¿sabes qué? No te cures porque estaba muy dañado su Stark por una pelea que tuvo con Domino. Entonces le dije, yo con Quake me lo bajo sin pedos. Y pues como vieron al comienzo, ni siquiera me curé, no usé otro orbe, nada más usé uno al terminar la pelea de Modok por si las moscas. Pero de ahí ya no usé porque dije, pues ya no creo que me toque el Thor Ragnarok. Sinceramente estoy muy acostumbrado a cómo pelea Thor Ragnarok. Entonces prácticamente me sé de memoria todos sus golpes. Y sé que cuando tira ese gancho como si fuera un upper, es cuando es su golpe fuerte. Entonces ya te da tiempo de hacer la carga del heavy. Y pues ningún problema. Ya le hice dos conmociones. Ya le quité, bueno, ahorita se terminó la tercera. Ya le quité el 50% de vida. Bueno, y pues sí. El único problema en este nodo es que pues a conforme lo voy aturdiendo más y más, pues obviamente el aturdimiento va durando menos y menos porque pues en este nodo hay nodo de flexibilidad que reduce el tiempo de duración del aturdimiento. Pero mientras no me toque, pues ya saben que no hay ningún problema. Y pues bueno, ya lo tenemos a 14%. Supongo, creo que en esta, después de que se acabe esta carga de conmoción, ya va a morir. A ver, creo que le tiro gancho. No, no le tiré. Hice lo mismo que Hulk Ragnarok. No sé por qué lo hago. Porque luego si me golpean se me pudo haber complicado la pelea. Pero
que siempre trato de terminar la pelea con estilo. Aunque hay veces que es perjudicial. Y bueno, ahí estábamos sinceramente peleándonos para ver quién le daba al Dormammu. Porque mi compañero Monster, ahí como lo vieron, quería darle con su Blade. Pero me imagino que todavía no se había cambiado maestrías. Entonces se lo gané y dije, no, ni madres. Este boss me lo llevo yo. Porque como les dije, no hice muchas peleas. Entonces, ni madres. Este Dormammu, dije, vamos a tratar de que me salgan las interceptadas. Ya vieron en la guerra anterior cómo me fue. Que pues al final no morí. Pero sí se complicó por los fallos en la interceptada. Y en esta pelea creo que en dos ocasiones no fue agresivo el Dormammu en el sentido de que cuando tú haces el dashback, que te haces para atrás y regresas, el enemigo por ende como es agresivo, ellos tienden a atacarte casi siempre. Y en esta ocasión, dos o tres veces más o menos, ahí esta fue la segunda creo, donde no me atacó. O sea, esperó justamente que yo lo atacara en defensa y ya de ahí se volvió agresivo. No sé, tal vez Kaban le hizo algún cambio en el AI. Y pues bueno, afortunadamente no hemos fallado ninguna interceptada, estoy bien con el timing, no hay ningún problema. Y pues ya lo tenemos al 50, menos del 50%. Vean qué hermoso es ese potenciador místico. Porque no tengo activado ni dispersión mística, ¿eh? O sea, ya dispersión mística ya no la uso. Sinceramente, pues como de por sí ya no uso mucho a Magic, son 5 puntos desperdiciados para mi parecer. Y pues para este jefe no me afecta en nada no tenerla. Porque pues prácticamente cuando yo uso el tercer poder es para ya liquidar al Dormammu por las ventajas que ya tiene. Entonces pues la dispersión sí me recuperaría un poco de mi poder. Y pues bueno, 109 hits si no me equivoco. Y se murió ese Dormammu. Y se lo robé a mi compañero porque sí, te digo que tenía ganas de darle él al jefe, pero no lo permití. De por sí tenía muy pocas peleas en esta guerra y bueno, ahí me dice mi compañero de grupo que muy bien. Y sí. Ay, pues bueno, pues como es de esperar, amigos, salimos con la victoria de nuevo. Vamos invictos. Ya pasaron 6 guerras de la temporada 9. Felicidades a los MVP de mi alianza. El Crazy Dude. Uf, ese cabrón tuvo unas peleas asombrosas en su camino 6 y 7, ¿eh? Lástima que creo que no grabó, porque si no, pues se los hubiese mostrado. Alcana, muchas felicidades también. MVP número 2. Y el MVP número 3 es Sniper Wolf. Bueno, y pues amigos, díganme qué tal les pareció este video. ¿Les gustó la animación de la Quake? Ya saben, si les gustó, dejen su like, ¿eh? Estuvo chida, la verdad me gustó mucho esa animación. Y pues bueno amigos, ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse al canal para que YouTube les avise cada que yo subo video. Igual activen la campanita porque luego ya ven que esos cabrones no les gusta avisar aunque estén suscritos. Entonces, mediante la campanita activada, pues ya te avisa el YouTube, la aplicación sí o sí. Y pues nada amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben, a ver. Aquí me mandan unos saludos porque luego se chivean ustedes. El Donald Ugalde, ¿qué onda, Pepe? Dice, faltó mi saludo. Pues ahí está tu saludo, chavo. Ahí está. Y sí me acuerdo de ti, tú fuiste uno de los primeros. Tú fuiste un pionero del canal de Pepe. A ver, a Juan Mauricio, un saludo. Dice, igual un saludo para el clan de Doggy, para Goku y Fernandito. Un saludo para todos ellos. Irineo Morales, un saludo, chavo. El Comando Fénix. Saludos, amigo. Y pues bueno, amigos, ya saben, nos vemos en el siguiente video. Si quieren que les salude, dejen su comentario. Si no, ni madre. Sale, bye.